Buenas tardes. En nombre de la Fundación Fernando Buesa, os doy la bienvenida a este acto y os agradezco vuestra presencia, vuestra compañía, más aún teniendo en cuenta las circunstancias de esta nueva normalidad que el COVID nos impone. Es una pena que no podamos estar más cercanos, tocarnos o darnos un abrazo. A pesar de esta situación, queremos seguir funcionando y realizar nuestras actividades, eso sí, adoptando todas las medidas de seguridad. La vida sigue y tenemos que confiar en ella. Afortunadamente, las técnicas modernas nos facilitan mucho la labor. Agradezco a la Fundación Ramón Rubial, Fundación Hermana, esta iniciativa. Eider, su presidenta, se encuentra en Bruselas, pero nos acompañará a través de una videoconferencia. La podremos ver todos en la pantalla. Este libro analiza la faceta política de Fernando. Es una valiosa aportación a su memoria, ya que la actividad política de Fernando llena un amplio espacio de su vida. A Edu y Antonio, autores del libro que se encuentran hoy aquí conmigo, os agradezco vuestro buen hacer. Me consta el trabajo que os ha supuesto y el cariño con que lo habéis hecho. Los dos son puntales básicos de la Fundación y forman parte de ese equipo motor que la impulsa. A Edu y Antonio, perdón, a José Antonio Zarzalejos, le agradezco su participación pese a las dificultades del momento. Se encuentra en Madrid, pero nos ve, nos escucha y participará directamente por videoconferencia también. Siento no poder conocerle personalmente, pues le sigo en sus intervenciones en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, en la televisión, y me gusta su capacidad de análisis y el sentido común que aporta. Antes de darles la palabra a ellos, quiero compartir con todos vosotros algunas reflexiones y sentimientos que me ha suscitado este libro. Recordar y echar la mirada atrás te vuelve a situar en lo que has perdido y siempre duele, por muchos años que hayan pasado. Cuando abrí el libro, lo primero que me conmovió fue la dedicatoria a los 7 nietos y nietas que no conocieron a su abuelo Fernando. Perdonadme. Me parece preciosa. Encierra en una frase todo el futuro que a Fernando le arrebataron. Le gustaban mucho los niños y hubiera disfrutado mucho viéndoles crecer. Se dice que ejerció su actividad política como un servidor público. Él era muy idealista y creía que se podía hacer un poco mejor el mundo solucionando los problemas cotidianos de la gente. Creo que él vio que a través de la acción política es como se podían cambiar las cosas. Ya antes de dedicarse a la política, en todas las actividades a que le llevaban sus inquietudes, puso la misma pasión, la misma entrega y tenacidad, el mismo grado de compromiso, y es que él era así. Antonio y Edu me pasaron el borrador del libro para contrastar algunos hechos. La verdad es que no sé si fui de mucha ayuda, pues me di cuenta de que sabía poco de los avatares partidarios y de los entresijos y las dificultades que encontró en las diferentes responsabilidades y que se cuentan en este libro. Tal vez os extrañe, porque nuestra relación empezó cuando teníamos 17 años. Ciertamente compartimos valores
inquietudes y también militancia en el Partido Socialista. Pero su conciencia social era muy superior a la mía. Yo aprendí mucho de él. Así, en las decisiones que tomaba para encarnar sus inquietudes, como asumir un cargo o afiliarse a un sindicato o al partido político, era él el que decidía. Luego, yo le seguía y le apoyaba. Además, yo siempre trabajé fuera de casa y me gustaba mucho mi profesión. Pero mi principal motivación fue siempre el cuidado de mi familia. A ese cuidado supedité todo lo demás. En la medida en que él fue comprometiéndose más en sus responsabilidades políticas, yo fui metiendo más el hombro en la vida familiar y limitando mi profesión y también otras actividades exteriores. Por otro lado, cuando él llegaba a casa, trataba de dejar sus preocupaciones laborales o políticas, o al menos lo intentaba mientras fue posible. A esto hay que añadir que era de carácter reservado. Así que nuestras conversaciones giraban en torno a otras cuestiones. Sé que el tiempo más difícil fue cuando fue consejero de Educación. Soportó mucha presión y actitudes desleales, aunque creo que consiguió logros importantes. Yo le decía, tú haces el trabajo y otros se apuntan los logros. Recuerdo que me respondió, Nati, en esta vida te reconocen cuando te mueres. Comprendo que se critiquen actitudes que vemos en la política, pero cuando se generaliza la crítica y se dice que todos los políticos son iguales, que no hacen nada, que cobran mucho, que trabajan poco, que solo saben discutir, que son todos corruptos, no puedo evitar sentir cierto enfado y me duele. Y es que yo, por la vivencia que he tenido, nunca definiría la actividad política como cómoda o fácil. De hecho, nuestra experiencia fue dura y sacrificada, con momentos de amargura. La política nos robó muchos momentos de felicidad. También hay que tener en cuenta el contexto. Mirando 30, 40, 50 años atrás, las cosas han ido cambiando mucho. Comprenderéis lo que quiero decir si pensamos que entonces, con ETA activa, no era lo mismo desempeñar un cargo público en Andalucía o Madrid que en el País Vasco. No era lo mismo ejercerlo afiliado al PNV que al Partido Socialista. A nosotros nos tocó vivir en unas determinadas circunstancias que no elegimos, que nos comportaron situaciones duras y sacrificio. Sin embargo, Fernando las afrontó viviendo y decidiendo como él quería. Y yo encuentro consuelo cuando pienso que fue un hombre libre. Estos son los pensamientos que quería compartir con vosotros. Ahora les voy a dar la palabra a ellos, pero antes quiero avisaros de que no va a haber coloquio, porque dadas las normas del COVID somos muchos, tampoco podemos el micrófono compartirlo y andándolo pasando de unos a otros. En fin, espero que en otras actividades podamos realizar estos intercambios que tanto nos gustan. Bueno, en primer lugar, vamos a ver a Eider en la videoconferencia, a ver qué nos cuenta.
pasó a Aider. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas, ministra, Lehendakari, autoridades. Ya lo ha dicho Nati, pero permitidme que empiece disculpándome por no poder estar físicamente allí. Os podéis imaginar, las cosas en toda Europa están muy complicadas y especialmente aquí en Bruselas también por el coronavirus, así que bueno, pues las autoridades belgas nos han recomendado limitar todos nuestros desplazamientos al máximo, así que no me queda más remedio que hacerlo virtualmente y me da muchísima pena no poder estar con todos vosotros, pero espero que próximamente lo podamos hacer. Y Nati, quiero empezar agradeciéndote por haber aceptado que desde la Fundación Ramón Rubial podamos participar en este proyecto, en este libro, junto con la Fundación Fernando Buesa. Y quiero también, por eso empiezo por los agradecimientos, para que luego con la emoción no se me olvide nadie, dar las gracias a la Dirección de Víctimas y de Derechos Humanos del Gobierno Vasco por su apoyo durante todos estos años. Y antes he podido, mientras estaba esperando a que empezara este encuentro, charlar un poco con José Antonio Zarzalejos, y le quiero agradecer también que un testigo excepcional de aquella época, muy gris y muy dura, haya aceptado nuestra invitación y nos acompañe. Y evidentemente, y por supuesto, muchas gracias a Eduardo Mateo y a Antonio Rivera, porque nos han dado la oportunidad, con este libro que han escrito, de acercarnos a la figura de Fernando Buesa. Yo no tuve la suerte de conocer personalmente a Fernando. Le recuerdo de encuentros del partido, de mítines, de intervenciones en el Parlamento que he podido ver después, pero evidentemente, estando aquí su mujer, y su familia y los autores del libro, para mí me parecería fuera de contexto hablar de él. Pero sí que me gustaría contaros lo que yo sentía o lo que me producía verle y escucharle. Porque decíais que era una persona muy tímida. La verdad que cuando le escuchábamos hablar yo no tenía esa sensación. Yo le veía como una persona seria, serena, reflexiva y sobre todo que transmitía mucha seguridad y mucha convicción en sus ideas. Una persona que cuando hablaba resultaba muy creíble y sabías que te estaba contando lo que pensaba de verdad y que tenía un carisma innato, sin florituras, que le salía de dentro. Y de esas personas que cuando hablaban, bueno, pues que te atrapaban con sus reflexiones. Y yo creo que por todo esto, y yo no sé si estoy equivocado o no de describirle así, pero yo creo que por todo esto fue por lo que los terroristas fueron a por él, porque siempre los terroristas lo que han temido, sobre todo han sido los argumentos y la inteligencia de las personas. Y han pasado más de 20 años de otro asesinato, y casi 9 desde el final de ETA, pero hace unos meses todavía algunos desalmados hacían pintadas en su tumba. Y por eso me parece tan importante que este tipo de libros se escriban y se lean. Mirando ante el libro, he resaltado una frase que la tengo aquí apuntada para que no equivocarme, porque me parece una frase clave, dice Fernando. Si un día pudiéramos decir que gracias a lo que hemos hecho, a lo que hemos conseguido la paz, una sociedad donde podamos vivir todos, estoy convencido de que lo que no nos reconoce el presente nos lo va a reconocer el futuro, aunque nosotros no lo podamos disfrutar. Y yo creo que lo podemos decir. Y podemos decir que gracias a Fernando Buesa y a otros muchos otros, por fin conseguimos la paz. Y este libro, en parte, para mí es nuestro humilde reconocimiento. Pero no solo reconocimiento, creo que también es una obligación moral de contar lo que vivimos y lo que sufrimos en este país, porque no podemos ni olvidar ni ocultar lo que sufrimos y lo que vivimos, y por eso tenemos que escribirlo. Y esto también está siendo un poco el objetivo de la Fundación Ramón Rubial en estos últimos años, una línea de trabajo de las más importantes que estamos realizando, haciendo entrevistas, grabando documentales y publicando libros sobre memoria histórica, sobre paz y sobre convivencia. Ya hemos presentado varios de ellos y además en los próximos meses también vamos a publicar uno sobre mujeres frente a ETA, otra vez una de las grandes olvidadas de la historia, y otro que lleva el título Jóvenes sin juventud. Mi abuelo Ramón dijo en una ocasión que para ser libre este país necesita hombres y mujeres íntegros e inteligentes, que conozcan el pasado para perfilar con la experiencia
el futuro, es decir, conocer la historia para hacer historia. Y yo creo que este libro habla sobre todo de un hombre íntegro e inteligente, y habla también para que el tiempo no pueda borrar ni su historia ni la historia, esa magnífica historia que nos han contado Antonio Rivera y Eduardo Mateo, y a quien tengo el placer de ceder la palabra. Yo, por mi parte, lamentar otra vez no poder estar ahí y agradecer que todos hayáis querido acompañarnos en este día de presentación de este libro. Muchísimas gracias y un saludo muy fuerte y un abrazo para todos, aunque sea virtual, desde Bruselas. Gracias. Muchas gracias, Eider. Esperamos que entre ambas fundaciones podamos seguir colaborando y haciendo interesantes proyectos. Bueno, ahora tiene la palabra Edu. A ver qué nos cuentas. Muchas gracias, Eider, por estar hoy aquí desde Bruselas y, en fin, por tus emotivas palabras. Gracias por esta colaboración que hacemos ambas fundaciones y gracias, Nati, por estar hoy aquí. Yo creo que es muy importante tu presencia, era indispensable, y luego tus emotivas palabras, pues yo creo que, bueno, llegan muy dentro. Decías que te había impactado, que te había gustado mucho la dedicatoria. No podía ser de otra manera, teníamos que hacer esa dedicatoria a vuestros nietos. A esos nietos, a esos hijos, como a esa sobrina que Jorge no pudo conocer. A toda esa generación que ha perdido a sus familiares y que han perdido mucha vida porque el terrorismo decidió acabar con ella. Esta obra, esta contribución, que nace de una propuesta de la Fundación Rubial, una propuesta en concreto del propio Rodolfo Ares, que se nos propone en la Fundación y que, bueno, ven con buenos ojos que seamos Antonio y yo quien la hagamos, y la Fundación acogió enseguida la propuesta, pues es un elemento más, un material más en ese momento del relato que estamos escribiendo. Es una nueva narrativa del terrorismo, porque en este libro hablamos de memoria y de historia. Hablamos de historia porque hemos hecho un trabajo ingente e importante de vaciar hemerotecas, de periódicos, de leer mucha bibliografía, de ver todo el expediente judicial y la sentencia de todo lo que rodeó el asesinato de Jorge y Fernando. En fin, existe ese trabajo importante y de la mano de un historiador como Antonio Rivera pues no podía ser de otra manera, pero también hay mucha memoria porque ahí está la participación, como decía Nati, de muchas personas a las que nos hemos tenido que preguntar, que vuestros testimonios nos contaran cómo era Fernando, porque curiosamente tampoco Eider ni Antonio ni yo conocíamos personalmente a Fernando. Habíamos estado Antonio en alguna ocasión, pero yo le había conocido en dos o tres ocasiones, pero no teníamos una relación personal. Por lo tanto, nuestro trabajo es bastante objetivo y tampoco los autores conocen en profundidad. Por eso teníamos que hacer esa labor de hablar con las personas que le conocieron. Y evidentemente los primeros agradecimientos para que este trabajo diera la luz son aquellos que nos habéis dado vuestro testimonio. Y en primer lugar, evidentemente, es a ti, a Nati, pero también es a Marta, a Carlos y a Sara. Y también a compañeros del partido de Fernando de todos estos años en los que él ejerció la política, a Javier Rojo, lo tengo apuntado para que no se me olvide ninguno, a Javier Rojo, a Jesús Loza, a Juan Carlos Alonso, a Juan Antonio Martínez de Butrón y a Julio Herrero. Y también a periodistas que en aquella época trabajaron cerca de Fernando, como Emilio Alfaro, Juanjo Corcuera, a Florencio Domínguez, también al historiador José Ramón Díaz de Durana y al notario José María Segura, con el que Fernando comenzó su primer experiencia en la vida política con Democracia Cristiana Vasca. Y también, como no, en el apartado que hablamos en el libro de la Fundación, a Vicky Valdecantos, a mi compañera de batallas en la Fundación, porque ella lleva toda la vida la Fundación y su aportación para que esa parte del libro que habla la Fundación fuera concreta es gracias a su ayuda también. En fin, en el libro hablamos, hemos repartido un poco Antonio y yo lo que podemos contar, voy a hacer un recorrido un poco sucinto por qué partes vamos tocando el libro. El libro comienza con ese triste y día gris de color de rata, como decimos, aquel martes 22 de febrero. El libro comienza así, comienza cómo se está organizando el atentado y cómo se lleva a cabo. Así empieza el libro directamente. Pero después el libro va avanzando en otras partes de la vida de Fernando. Es una biografía política, pero también hablamos de su parte también personal y familiar, como no podía ser de otra manera. Hablamos de ese niño que nace en Bilbao y pasa su infancia en Guernica, pero que luego ya viene a Vitoria, allá estudia,
pasa a la universidad y ahí en la universidad después conoce a Nati, está en Barcelona, en fin, todo ese recorrido que hace Fernando en sus primeros años de vida y en su formación. Ya empieza a ser una persona importante en Álava, aprueba unas oposiciones de diputación y ya tiene su primer contacto con la política, con Democracia Cristiana Vasca, como decía antes, en el año 77, pero después Fernando ya ejerce toda su trayectoria política con el Partido Socialista. Es en el año 79 donde empieza esa relación y luego a nivel del Partido Socialista de Álava, pues bueno, tiene un ascenso cada vez es más importante y cada vez se destaca más hasta que en el año 1988 es elegido secretario general, cargo que ocupa hasta el día de su asesinato. También ocupó cargos importantes a nivel de Euskadi como ser secretario de organización. Esa es un poco, contamos bastante toda su trayectoria en la política interna de partido. Pero también hablamos de ese Fernando de la vida institucional. Fernando tampoco no tiene tantos años, digamos, de trayectoria política en el sentido que más o menos son unos 23 años. Desde el año 79 que comienza con la primera responsabilidad de la Diputación Foral de Álava, con ese primer gobierno de la Diputación Foral liderada por Emilio Gabán, año 79, que comparte con Javier Rojo, y de ahí hasta su asesinato, pues son 23 años. Pues en ese recorrido está en muchísimos y diferentes cargos institucionales. Pasa al ayuntamiento, es concejal, en la diputación, es juntero, es diputado general del año 87 al año 91, después pasa al gobierno vasco como vicelendakari de Asuntos Sociales y consejero de Educación, esos años difíciles que, como bien ha contado Nati, pasa Fernando con el tema de la ley de Castolas, estas cuestiones se relatan muy bien en el libro, todas aquellas dificultades en las que Fernando sufrió mucho, pero también tuvo muchísimos logros, y después Fernando ya pasa un poco a esa vida más parlamentaria, que yo creo que a él le gustaba mucho y donde ahí están sus grandes discursos e intervenciones, tanto en las Juntas Generales, de la que fue portavoz hasta su asesinato, como en el Parlamento Vasco. En fin, el libro recorre toda esa trayectoria y también hablamos en esa trayectoria un poco del contexto histórico en el que se va devolviendo, en el que se va desenvolviendo esa trayectoria. Nos paramos, hay un momento importante que es los momentos del pacto de Estella de Lizarra, esa tregua y ese fin de tregua y evidentemente con el fin de tregua el primer atentado en Madrid contra el coronel Blanco se produce en enero y el siguiente atentado ya es el de Fernando y Jorge. Ahí evidentemente el libro se para y se cuentan perfectamente todos aquellos días. Esa misma tarde, las concentraciones de esa misma tarde, el funeral del día siguiente y esos 4 días hasta la manifestación de ese sábado, esa en fin, tremenda manifestación en la que se vio la división de la sociedad de manera en fin, muy sangrante. Hay que decirlo, decimos en el libro que el asesinato de Fernando y de Jorge a nivel de Álava es como el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a nivel general en España. Ese fue un shock para todos, mucha gente dio el paso al frente, se manifestó, en fin, dio la cara y a nivel micro, en Vitoria y en Álava, el asesinato de Fernando también tiene esa connotación. Muchísimas personas, si relatamos en el libro, muestran que eso fue algo que les hizo decidir dar ese paso hacia adelante y enfrentarse cara a cara con el terrorismo, aunque lo hacían en petit comité o de otra manera, pero eso es un punto de inflexión. Buesa en Vitoria es muchas cosas, es una persona muy conocida, de una familia muy conocida y por lo tanto fue un punto de inflexión. En el libro, ya para ir terminando, hablamos de más cuestiones. Después del asesinato de Fernando y de Jorge suceden una serie de tremendos magnicidios, asesinatos hasta el año 2003-2004. Vamos relatando cómo es el contexto histórico en el que suceden todos aquellos tremendos atentados. Hay un capítulo que, como no, hemos dedicado a Jorge Díez, a la ertzaina que escoltaba a Fernando. Ahí hablamos un poco de Jorge, de lo que le gustaba a Jorge, de su familia, de su padre, de su madre, de su hermana, de sus veranos en San Vicente de Arana y las dificultades que él también pasó siendo ertzaina cuando a veces iba en sus momentos de ocio. Y era un capítulo obligado también en ese homenaje, en este libro, al propio Jorge Díez. Y bueno, hablando de muchísimas más cosas, también hacemos un análisis de muchos de sus discursos y sus intervenciones. También hablamos de la fundación, del legado que Fernando deja. Yo creo que al asesinar a Fernando contamos que Nati, no sabemos si ese mismo día ella lo pensó o no lo pensó, pero tenía claro que algo había que hacer con ese legado de Fernando. No tanto el legado partidario, pero sí los valores, la defensa por la vida, por la democracia, en fin, su ética y su moral. Entonces, en muy pocos meses, la Fundación echa a andar. De hecho, el 3 de noviembre, dentro de pocos días, la Fundación cumplirá 20 años. Una fundación que, bueno, uno que es parte de ella, pues, en fin, ¿qué va a decir, no? Pero yo creo que juega un papel fundamental
en este camino por la convivencia, y ahora mismo muy centrados en la deslegitimación de la violencia terrorista y la memoria de las víctimas. Esto es más o menos lo que contamos en el libro. Antonio seguro que lo explicará mejor y profundizará más en algunas cuestiones. Y quisiera ya para terminar citar dos cualidades que a mí parecen extraordinarias de Fernando, ¿no? En todo este tiempo de trabajo en la Fundación lo he conocido bastante, pero haciendo el libro, evidentemente, el conocimiento es mucho mayor. Estaba claro también lo que decía Eider de Fernando. Yo destacaría dos cualidades. Una era su forma de hacer política, su oratoria, respetuoso, nunca transgresor, a veces vehemente en algunas de sus intervenciones, pero siempre profundamente respetuoso, nunca faltaba el respeto a nadie. En fin, yo creo que sus intervenciones a día de hoy, muchas de ellas, sobre todo las de los últimos años, esa de enero que condena el asesinato del coronel Blanco, es una intervención, en fin, fundamental de Fernando, que la repetimos muchísimas veces y que si hoy la escucháramos la parecería de plena actualidad. Y otra cualidad que destacaría más en torno a su proyecto político, a su ideario social, sería cuando hablaba de que ningún sentimiento de identidad nacional o cultural debería ser una categoría política. Para él, la única categoría política que confería derechos y obligaciones era la ciudadanía. Yo creo que para mí es uno de los, de las ideas para mí más potentes de Fernando. Y con esas dos me quiero quedar, hay muchísimas más, lean el libro y como les digo, no contamos nada que no se sepa, pero yo creo que conocerán seguramente muchas cosas nuevas. Y básicamente esto es lo que les quería contar y doy el paso a Antonio para que también os cuente algo sobre el libro. Espera. Muchas gracias, Edu. Antes de quiero decirte que pienso cuando leí en el libro que tú habías dado el paso de asumir un compromiso político a raíz del asesinato de Fernando, me parece bonito pensar que de algo tan triste como fue ese asesinato surgió algo bueno de que jóvenes como tú pues decidieran asumir un compromiso y en fin hoy día pones ese esfuerzo en la Fundación y yo estoy encantada. Antonio. Muy bien, Nati, muchas gracias. Arratsaldeon, buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este acto. La semana pasada murió en Zamora una persona llamada Ángel Gavilán Arganda. Supongo que a muchos de ustedes les recordará algo, pero a otros muchos de ustedes no les dirá absolutamente nada. Ángel Gavilán murió finalmente de esa maldita enfermedad que se llama COVID-19 y creo que traerle a colación es un buen argumento para recordar la situación en la que nos encontramos, pero el final de sus días también había venido de la mano de otra terrible enfermedad como es el Alzheimer, la pérdida de la memoria y la pérdida de la convicción y de la esencia de quién es uno mismo. Muchos de ustedes, sin embargo, sí que recuerdan y saben quién fue Ángel Gavilán. Ángel Gavilán fue todo absolutamente en el Partido Socialista de Álava en los años 80. Fue todos los cargos institucionales, casi todos los que se pueden ser en el área local y casi regional, es decir, fue concejal, juntero, fue parlamentario vasco, fue parlamentario en las Cortes Españolas, fue senador. Y sobre todo fue el secretario general del Partido Socialista hasta 1988. Fernando Buesa, desde que entró en el Partido Socialista, a poco de entrar en el Partido Socialista, se las tuvo tiesas con Ángel Gavilán, porque entre 1983, en que se produce la primera acometida, y octubre de 1988, en que Fernando Buesa llega a la presidencia del partido, a la Secretaría General del partido en Álava, pues fueron varios los pulsos que se establecieron ahí. Yo recuerdo que cuando le pasamos el borrador a Nati, pues para, como ha dicho ella, para contrastar algunas cuestiones, este fue uno de los aspectos que más le echaron un poco para atrás, ¿no? Y nos dijo, pero esto es como Juego de Tronos, ¿no? Estas cosas no las hacía Fernando. Y le dijimos, sí, estas cosas las hacía Fernando porque eso es la política. Desde fuera de la política hay una percepción, yo creo que errónea, de que la lucha por el poder es algo, vamos a decirlo así, poco presentable. Pero en realidad, los que dan el paso para estar en política luchan por el poder y lo luchan
con más o menos nobleza, porque así debe ser, porque únicamente cuando se llega al poder en este tipo de política es cuando se pueden desarrollar las actuaciones, las actividades, las decisiones suficientes para mejorar la vida de las gentes, que es en definitiva en lo que cree la gente que se mete en política, como se dice convencionalmente. En cualquier caso, esta suerte de juego de tronos local podía haber dado lugar a un libro de estos dos personajes, tanto Ángel Gavilán como Fernando Buesa, pero no cabe ninguna duda que sería argumento para que estuviéramos aquí la mitad de las personas quizás interesada en los trasuntos del Partido Socialista local, pero desde luego no la otra mitad, porque no tendría demasiado interés, y desde luego no la magnífica representación institucional con la que contamos esta tarde. Pero hablamos de Fernando Buesa, y hablamos de Fernando Buesa, un político, como se ha dicho aquí, que en solo 20 años de andadura, 20, 22 años de andadura, lo fue absolutamente todo, en este caso ya, en la política vasca. Ayuntamiento de Vitoria, Diputación Foral, tanto en el 79 como posteriormente Diputado General de Álava, parlamentario vasco en la segunda legislatura, juntero durante casi 20 años, inmediatamente ya vicelendakari, casi nada, consejero de Educación y Universidades. Un trabajo, se ha señalado aquí ya por parte de Nati, este último de consejero de Educación, que le reportó tremendas amarguras personales, hasta el punto de llegarse a pensar en algún momento en la posibilidad de dimitir, de dejar el puesto, pero que, sin embargo, le reportó un extraordinario éxito, como es, en definitiva, el pacto escolar, que, en definitiva, es lo que sigue sustentando, básicamente, el modelo educativo que estamos desarrollando todavía al día de hoy en nuestras escuelas. Incluso antes, algunos éxitos de un carácter un poquito más local, pero que sin embargo tienen una extraordinaria proyección popular y pública, como es esa decisión, esa apuesta en su momento casi hasta extravagante por convertir una plaza del ganado que se utilizaba un poco al trantrán, convertirla en lo que fue el Araba Arena inicialmente, que ahora lleva su nombre por iniciativa de la directiva del propio Baskonia y con Querejeta al frente, justo al día de su asesinato. Es decir, decisiones de orden político de envergadura, el pacto escolar, decisiones de un carácter más local, pero que sin embargo siguen teniendo una presencia y una proyección importante. Un individuo exitoso en el terreno de la política y un individuo además singular en el terreno de la política. Yo creo que de Fernando Buesa destacaría sobre todo dos, tres cuestiones, ¿no? Es un absoluto cartesiano. Es decir, cree en la razón, pero en la razón kantiana, en la razón ilustrada. Cree que se puede convencer a la gente y que la gente haga pues aquello de resultas de su convicción final. Es un personaje un tanto decimonónico. Es un personaje que va un poco a... Emilio Guevara se reía con él, más que de él, obviamente, diciendo que se había escapado de esa galería de retratos que hay en el Palacio de la Diputación Foral, porque es cierto, su propia presencia física, su propio ademán siempre muy, muy contenido, muy poco de un siglo XX muy, muy agitado, muy de movimientos, pero sobre todo esa capacidad para escuchar a la gente. Un detalle, hemos estado para la exposición que inauguraremos la semana que viene sobre los 20 años del asesinato de Fernando y los 20 años de trayectoria de la Fundación Fernando Buesa, hemos estado buscando una foto que debiera haber existido, que debiera haber sido la última de Fernando con vida, que es en el Palacio Miramar, presentando el Manifiesto por la Paz con Jesús Eguiguren. ¿Os queréis creer que hemos encontrado la foto de todos los demás sin Fernando? Porque Fernando también llegó tarde ese día. Se entretuvo escuchando a alguien, creo que en juntas generales. Eso es muy poco del siglo XX, es de otro tiempo diferente. Y en tercer lugar, para no alargarme más, Fernando creía extraordinariamente en la política. Yo creo que más que un socialdemócrata, podría ser una suerte de reformista radical. Pensaba que había que el país se estaba construyendo de inicio, las instituciones estaban arrancando y que, por lo tanto, se podían hacer muchas cosas en aquello que le fuera tocando, ya fuera la Diputación, en su momento el Ayuntamiento, en su momento el propio Gobierno vasco. Pero yo creo que tampoco sería suficiente. Y ya he metido demasiado argumento, pero yo creo que no sería suficiente para hacer un libro, pero seguro que no congregábamos esta ilustre y cuantitativa y cualitativa presencia que tenemos esta tarde. Tercer paso.
Fernando se caracterizó o se singularizó a la altura de 1994-95, proponiendo dentro del Partido Socialista que había que poner fin, había que romper la línea de relación que había establecido el partido con los nacionalistas, en concreto con el Partido Nacionalista Vasco, desde los gobiernos del Lehendakari Ardanza. Su experiencia en la propia gestión de gobierno y su percepción de que los nacionalistas, que el Partido Nacionalista en concreto, se estaba desmarcando de alguna manera de la cultura política española, de la cultura política constitucional española, no del constitucionalismo, el PNV no tenía por qué ser constitucionalista, pero sí de esos acuerdos generales en torno a lo que era la cultura política española. Y presentaba una propuesta que era que la aspiración a que el Partido Socialista encabezara un relevo, lo que luego fue factible en el segundo decenio, al final del primer decenio, perdón, del siglo ya XXI con Pachi López, un relevo de los nacionalistas. Es cierto que él no sabía todavía cómo hacerlo, porque formularlo era muy fácil, pero llevarlo a efecto era muy complicado porque no le salían los números en absoluto, ¿no? Pero sí que estaba formulando otra posibilidad estratégica, otra alternativa estratégica muy distinta a la que venía caracterizando los dos últimos lustros del Partido Socialista. Bueno, ven ustedes que ya eso ya empieza a ser bastante, ¿eh? Porque ya es un político socialista vasco, en este caso, que se singulariza en una trayectoria particular de ese partido. Pero creo que seguiría siendo un argumento que no concitaría la presencia tanto numérica como, insisto, institucional, que tiene un libro sobre Fernando Buesa. ¿Qué es lo determinante para que estemos aquí reunidos en torno a la figura de Fernando? Pues yo creo que lo determinante es lo que pasa muchas veces con las personas, y es que se producen situaciones en el entorno que están viviendo y esas personas, solo algunas personas, son capaces de ser contemporáneas, auténticamente contemporáneas. Son capaces de leer la realidad y dar una respuesta a la realidad. ¿Qué es lo que cambia en la realidad vasca en torno a 1994-95 y que Fernando olfatea, detecta inmediatamente que algo se está produciendo y que por lo tanto hay que tomar una posición al respecto? Lo que ocurre en el 94-95 es sin ninguna duda un cambio estratégico radical, en este caso no en las filas socialistas, sino en las filas nacionalistas. Rompiendo una trayectoria desde el inicio de la transición, las fuerzas nacionalistas pasan a la estrategia del Frente Nacional Vasco. Una estrategia que había sido propuesta en su momento, en 1977, en aquel famoso Hotel de Chiberta, por la que no había apostado, sobre todo el PNV, había rechazado radicalmente eso, pero sin embargo en ese momento lo plantea esta propuesta de Frente Nacional. Claro, inmediatamente después de eso suceden cosas y cosas muy importantes, que son las que van a significar precisamente la vida y, por desgracia, la muerte y el sentido de la muerte de Fernando. En el verano de 1998, la organización terrorista ETA mantiene una serie de relaciones tanto con el Partido Nacionalista Vasco como con Eusko Alkartasuna, y a renglón seguido de ello se produce el famoso acuerdo de Estella-Lizarra, el 12 de septiembre de 1998. Una semana después, ETA proclama o declara una tregua que durará 400 y pico días, y al año siguiente, en mayo del 99, se produce el pacto de gobierno, el acuerdo de gobierno por parte de la sigla que en ese momento utiliza la izquierda abertzale, que es Euskal Herritarrok, con el gobierno nacionalista que componían entonces Partido Nacionalista y Eusko Alkartasuna. En el instante de Lizarra, de Estella, es cuando se produce una auténtica escisión en la sociedad vasca, una escisión extraordinaria que además se acompaña de una situación extraordinariamente peligrosa, y es que la violencia terrorista no ha parado todavía, y que cuando pare después de la declaración de la tregua por parte de ETA, mantiene o se sigue manteniendo la kale borroka. Y se sigue manteniendo contra esa mitad de la sociedad vasca que son los vascos no nacionalistas. Eso es precisamente lo que da significación a Fernando Buesa en esos tres últimos años de su vida. La percepción de que la realidad había cambiado de una manera extraordinaria y la capacidad que tiene para ponerse al frente, tanto política como socialmente, de una respuesta de esa parte de la sociedad que se veía en ese instante realmente acosada y en unas condiciones extraordinarias. En ese momento, Fernando Buesa se convierte en el jefe de la oposición política.
y su vida empieza a cobrar un sentido que trasciende con mucho lo que es su dimensión partidaria, obviamente, esto es lo que nos empieza a traer aquí esta tarde, esto es lo que empieza a dar significado más allá de lo partidario a este libro, y sobre todo su muerte va a dar una significación muchísimo más trascendente a esto que estoy indicando. Es el momento de los grandes discursos, de los importantes discursos de Fernando, ahora mismo Edu señalaba uno de ellos, discursos que se centran en 3-4 ideas fundamentales. Una principal, esa reivindicación de un país plural, de ciudadanos, de todos y para todos. Esa afirmación contra la homogeneidad nacionalista. A nosotros nos suena esto un poco raro a veces, ¿no? Había un clásico que dice el pasado es un país extraño, Y es cierto, cuando miramos lo que pasaba en el año 2000, cuando estábamos escribiendo este libro, no es que el pasado fuera un país extraño, es que no nos reconocíamos en nuestro país, no nos reconocíamos lo que pasó allí. Pensaría, cuando lo leemos, no podíamos estar todos a la vez tan confundidos. Y lo estuvimos, sin ninguna duda, que lo estuvimos extraordinariamente. Y Fernando también apostó claramente por la defensa, perdón, denunciando la indefensión de esa parte de la sociedad por parte de una actuación, primero, como digo, a través del terrorismo puro y duro y posteriormente a través de la kale borroka, pero donde él señalaba la percepción que se tenía por parte de esa parte de la sociedad en el sentido de que el gobierno vasco, entonces dirigido por Lehendakari Ibarretxe, no estaba haciendo lo suficiente como para proteger como se merecía esa parte de la ciudadanía vasca. Ahí es donde trasciende su dimensión personal, humana, del partido al conjunto de la sociedad o por lo menos a una parte de la sociedad. Y ahí hay una frase importante, hoy nos acompaña, esta tarde nos acompaña de la hoy ministra Isabel Celá, en su momento, pues mano derecha de Fernando en este territorio tan complejo de la educación. Y Isabel Celá, y lo recogemos en el libro, yo creo que es un artículo a los 2 días del asesinato, dice una frase que yo creo que es esencial, dice: luchaba por demostrar lo equivocado de la política vasca del último año y medio, y ha sido su muerte la que la ha puesto en cuestión en toda su crudeza. Este es el asunto, este es el asunto. Es decir, su capacidad para representar a la sociedad en esos últimos meses de su vida, pero también el hecho de que su propio asesinato y el de Jorge lo que hacen es estallar ese maldito equilibrio en el que estábamos en ese instante. Y entonces su asesinato es muy importante. Hubo muchos asesinatos, hubo asesinatos importantes, pero este fue extraordinariamente importante. ¿Por qué razón o por qué razones? Entendemos que por lo menos por 4 de ellas. Primero, por la importancia institucional. Lo hemos dicho ya, lo hemos repetido, es el jefe de la oposición de verdad. Ni siquiera su partido es el partido más importante de la oposición, pero es el jefe de la oposición. Y ha sido todo en la política vasca. Y sobre todo es el jefe de la oposición al que asesina una organización terrorista en los inicios del siglo XXI. Es algo que si lo vemos hoy en Europa Occidental, nos resulta absolutamente inconcebible. Eso tenía una importancia extraordinaria. En el libro hacemos un esfuerzo para compararlo con otras cosas que ocurrieron antaño, para que recordemos la importancia que tiene. El último diputado general que se asesinó en esta provincia fue don Teodoro Olarte, que lo asesinaron precisamente en el inicio de la guerra civil. El último consejero había sido el consejero de Sanidad del gobierno vasco de Aguirre, Espinosa. Es decir, hay que poner en dimensión estos hechos que ocurren para que tomemos en consideración la importancia que realmente tenían las cosas. Pero había también otras más. El asesinato, después del asesinato del teniente coronel Blanco, que había ocurrido unas semanas antes, lo que hacía era imposibilitar esa estrategia de Frente Nacional. Lo imposibilitaba en lo inmediato. Lehendakari Ibarretxe no tuvo otra esa misma tarde que romper por completo ya la relación que estaba en suspenso con Euskal Herritarrok, y la cuestionaba por completo como estrategia a medio plazo, porque se veía claramente que no era posible, no es posible construir una proyección, una estrategia política, si ello supone el asesinato nada menos de tu alter ego, que es el jefe de tu oposición. Eso es algo realmente extraordinario, ¿no? En tercer lugar, los no nacionalistas primero se veían directamente en la diana, se veía que podían asesinarles, pero es que enseguida también entraron dentro de esa lista los nacionalistas, de tal suerte que representantes de la política, pero representantes también de muchos sectores de la actividad pública, se vieron
directamente en la Diana. Es la época de los magnicidios, es la época de las grandes personalidades asesinadas de toda naturaleza. Es la época también en que entre principios de 2000 hasta mayo de 2003 se cometen 47 asesinatos mortales. Perdón, asesinatos mortales es una redundancia. 47 asesinatos. Fueron meses, acordémonos del verano de 2000, en que vivimos una auténtica, un sube y baja emocional que nos volvía a los peores años de plomo de finales de los 70 y de principios de los 80. Fue un tiempo que vivimos de verdad, unos años que vivimos de verdad peligrosamente y que pensábamos, algunos días pensábamos que nunca íbamos a poder salir de ellos. Y sin embargo, ironías de la realidad, ironías de la historia, ETA estaba haciendo el canto del cisne, estaba muriendo precisamente en esos momentos. ETA empieza a morir definitivamente entre 2002 y 2004. Este fue su último arreón, desgraciado arreón, y fue así, ¿no? Claro, y fue el momento de la respuesta social, que esto lo cambiaba radicalmente todo. Veníamos de Ermua en el 97, pero aquí había habido una cuestión muy importante que afectaba al conjunto de la sociedad. 1999 fue el único año después de 1971, en que no había habido ningún asesinato en Euskadi. Claro, la sociedad se malacostumbró a vivir normalmente, a vivir sin que nadie matara a nadie por una reivindicación de orden político. Entonces, cuando se rompió esa lógica, mucha gente saltó a la calle porque entendió que era el momento de salir definitivamente a la calle. Veníamos, como digo, de Ermua y se produjo también otra circunstancia muy importante que la reiteramos mucho en el libro, que es lo que llamamos la emoción vitoriana. Hace un momento Edu lo señalaba, ¿no? En aquellos días se utilizó una frase posiblemente quizás no afortunada en el contexto, pero que en el fondo era cierta, ¿no? Que Fernando formaba parte del paisaje local, ¿no? Y es cierto, Fernando formaba parte del paisaje local porque Fernando era, primero, una de las familias vitorianas, un VTV, y por lo tanto era un individuo que formaba parte de la esencia, de la idiosincrasia de la ciudad. Fernando gustaba mucho de pasear, de ir de un lado para otro, con lo cual era un personaje que a lo largo de 20 años era percibido como parte de la propia realidad, en este caso de la realidad política vitoriana. Hubo una reacción, una respuesta por parte de la ciudadanía local, de la ciudadanía vitoriana, que se vio de alguna manera agraviada, que se vio de alguna manera arrebatada a uno de los suyos, vamos a decirlo así. Por eso no hubo una correlación de voto entre un asesinato socialista y un incremento del voto socialista, porque eran reacciones y emociones realmente muy diferenciadas. Y hablamos también de lo que ocurrió a continuación, esa corta semana entre el martes y la manifestación del sábado, que fue terrible, terrible porque vino determinada por esa capacidad letal que tiene el terrorismo para trastocar la lógica de las decisiones. Se toman decisiones tremendamente erradas, y así acaban las cosas. Funcionan por lo menos esos tres factores que digo. Uno, el miedo que hay en determinados sectores del Partido Nacionalista Vasco a que se repita en Vitoria lo que había sido el efecto de Ermua en el 97. Hay toda una, y se plantea en el libro, hay toda una construcción argumental, defensiva, para evitar que esto se produzca de nuevo. En segundo lugar, esta presencia, como digo, de la emoción vitoriana, de una especie de, veníamos del vitorianismo, el vitorianismo político, aquel que representó Unidad Alavesa, se nos ha olvidado también, ¿no? Fue una cosa de los años 90, estábamos, había empezado a caer, pero estábamos todavía con digamos que en el orgullo local operativo. Y se produce una situación típica en determinados momentos sociales que se llama de profecía autocumplida. Si ustedes recuerdan los que vivimos aquellos días, ¿no? Íbamos viendo la cadencia de acontecimientos, íbamos viendo cómo íbamos al desastre. Y fuimos al desastre. Y aunque hubo algunas intervenciones, las señalamos también, de una extraordinaria nobleza y oportunidad, Carlos, por desgracia no se consiguió parar esa profecía autocumplida y las cosas acabaron en esa desgraciada manifestación del sábado a la tarde, una manifestación extraordinaria, masiva, de las más grandes o la más grande que ha habido en esta ciudad, pero donde en definitiva se rompió la unidad, aquellas dos manifestaciones y media, sumando esa otra media de gesto por la paz, esas dos manifestaciones y media, donde lo que se vio sobre todo es que la lógica identitaria se había
impuesto, había sobrepasado a una lógica que dividía a las personas anteriormente entre aquellos que legitimaban la violencia política, el terrorismo, y aquella mayoría de la sociedad que no pasaba precisamente por eso. Son los momentos, lo señalaba antes Edu, yo he traído incluso el párrafo completo, que me voy a permitir leerlo, donde las palabras de Fernando todavía en vida son las que todavía hoy tienen significación, las que permiten tener una concepción clásica, porque persisten al tiempo, resisten al paso del tiempo, ¿no? Ese párrafo donde él reivindica un país para todos, en el que los sentimientos de identidad nacional o cultural no resulten ser categorías políticas, porque la única categoría política que confiere derechos y obligaciones es la ciudadanía que no discrimina ni por lo que se elige ni por lo que se es. Es un párrafo realmente extraordinario, ¿no? Termino. En el libro contamos muchas cosas, pero contamos sobre todo una idea que era la idea de Fernando y que se podría sintetizar en estos tres argumentos. Uno, la hegemonía es una aspiración legítima en el juego de la política. Todas las organizaciones políticas, todas las culturas políticas tienen que aspirar a que la manera de pensar y de ver la realidad que tienen ellas sea la manera de pensar y ver la realidad que tenga la mayoría social. Eso es extraordinariamente legítimo. A un pasito de la hegemonía, un pasito más allá de la hegemonía, ese pasito peligroso que te hace pasar a la parte salvaje de la existencia, está la homogeneidad. Considerar, soñar, pensar, establecer el anhelo de que la sociedad tiene que ser homogénea y homogénea respecto a lo que yo pienso, al que está mandando. La homogeneidad es un error y es un imposible social porque construye una sociedad prescindiendo, no sé si de la mitad de ella, pero por lo menos de importantes minorías de la misma. Si la homogeneización o la homogeneidad de una sociedad se hace por la vía de la violencia, esto es un crimen. Y si se hace por la vía de la violencia política, como es el caso, es un crimen nefando, es el crimen terrorista, que es precisamente el que acabó con Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Como buen historiador, has hecho una investigación importante de los hechos, has hecho un análisis muy adecuado y también un buen retrato de Fernando. Bueno, vamos a escuchar ahora a José Antonio Zarzalejos. Le vamos a ver en la pantalla. Nati, lo primero que no te conozco, pero no tengo el placer de conocerte, pero lo primero que quiero hacer es enviarte un abrazo virtual y caluroso. Eider, también a ti agradecerte la conversación que hemos tenido antes y las palabras de las dos. Yo, Nati, sí conocí a Fernando. Yo, Eider, sí conocí a Ramón Rubial. A Ramón Rubial le conocí cuando era un jovencísimo letrado de la Diputación Foral de Vizcaya, recién llegado, y me encomendaron el asesoramiento del órgano preautonómico vasco, al frente del cual estaba don Ramón Rubial, un hombre del que recuerdo su extraordinaria bondad, un hombre extraordinariamente bondadoso. Todo su sufrimiento lo había convertido en amabilidad, en afabilidad, en una bonomía realmente extraordinaria. Que hay aquí esta conjunción entre las dos fundaciones y que me hayáis invitado a estar en este acto me produce una sincera emoción. Digo que yo conocí a Fernando y le conocí en dos etapas de mi vida y puedo aportar un cierto testimonio. Al final, desde los años 80, siendo simplemente un analista político y a la vez letrado de la Diputación Foral de Vizcaya, por generosidad extraordinaria de un diputado general como José María Macua Zarandona, que me permitió ser Vicente Copa en el Correo y José Antonio Zarzalejos en la
Diputación Foral de Vizcaya. Y en esa época de comentarista le conocí a Fernando, hablé muchas veces con Fernando. Pero después tuve una relación más intensa, más institucional, en los años 90, porque entre el 90 y el 98 yo desempeñé la dirección adjunta y luego la dirección del Correo. Álava era para el Correo un territorio, digamos, de absoluta hegemonía, incluso más en términos relativos que Vizcaya. Tengo una anécdota, Nati, que tengo que contarte. Mi mujer se apellida Buesa y es muy recurrente que a ella y a mis hijos, cuando se identifican con los dos apellidos, les digan prácticamente de una forma machacona: ¿tú qué tienes que ver con Fernando? Con Fernando Buesa. Mi mujer se quedó huérfana de padre muy joven, no lo tenía muy claro, y sigue sin tenerlo, y mis hijos tampoco, pero yo he hecho alguna indagación y el libro de Antonio y de Eduardo me ha desvelado que estaba en la buena dirección. La familia Buesa de mis hijos, de mi mujer, vienen de Aragón, se instalan a finales del siglo XIX en La Guardia. Su abuelo se llama Buesa Tapia y yo creo que allí se debe de producir algún tipo de contacto familiar. Por lo tanto, el apellido Buesa en esta casa es un apellido de familia y nos recuerda constantemente a Fernando Buesa, por el que tuve una extraordinaria, permanente y sostenida admiración política, pero también personal. Yo creo que este libro hace justicia a dos necesidades en la sociedad vasca y en el conjunto de la sociedad española. Hace justicia a la narrativa de lo que fue y de lo que significó el terrorismo y de las personas que lo combatieron y que lo padecieron. Contribuye activamente a la conformación de un relato verídico de lo que ocurrieron en aquellos años terribles. Estamos en esa fase de autopercepción, digamos, cívica y ética, de que tenemos que contar lo que a los vascos nos ocurrió en aquellos años. Y por lo tanto este libro contribuye de una manera decisiva. Antonio, Eduardo, felicidades por su redacción, contribuye a ello. Y segundo, contribuye también a ensalzar la memoria de los hombres eminentes que tuvimos en el País Vasco y que siguen todavía proyectando una onda expansiva sobre la sociedad vasca y sobre el conjunto de la sociedad española. Porque las intervenciones que me han precedido, la de Eider, la de Edu, la de Antonio, se ha dicho una cosa que es una gran verdad histórica, que el asesinato de Fernando Buesa, por sus características personales, fue una convulsión prácticamente simétrica a la que se produjo con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Por lo tanto, son dos puntos de inflexión en la fase de la convivencia más ardua, más difícil, más terrible entre los vascos. Y creo que esto hay que destacarlo, que este esfuerzo intelectual en la narrativa, por una parte, de lo que fue, y segundo, el enaltecimiento de los hombres eminentes, hombres y mujeres eminentes en el País Vasco en esos años, es absolutamente necesario para el presente y para el futuro como país de Euskadi y del conjunto de España. Antonio y Eduardo han, digamos, repasado muchísimo mejor de lo que yo podría hacer quién fue Fernando Buesa.
Pero yo creo que Fernando Buesa, en lo que yo alcancé a conocerle, que insisto, no fue episódico, sino que fue un tiempo largo, fue un hombre con una característica que en el libro se define de una manera muy inteligente. Fue un socialista de seda. Era un hombre de seda. Era un hombre de gran sensibilidad, de gran rigor, pero él mismo acogía muchas identidades ideológicas y sabía establecer, digamos, bueno, una síntesis adecuada de todas ellas. Él procedía de la democracia cristiana vasca y, por lo tanto, tenía una magnífica interlocución con sectores que estaban cercanos al socialismo, pero que no formaban parte del socialismo. Y luego fue un socialista coherente, un socialista coherente. Fue un hombre que tocó todos los registros de la política. Y yo creo que le asesinaron, porque no todos los asesinatos, ni mucho menos de ETA, eran asesinatos a voleo, eran asesinatos que buscaban consecuencias políticas por acción o por omisión. Yo creo que le asesinaron porque la proyección de Fernando Buesa se estaba engrandeciendo. Fernando Buesa era una esperanza, después de ser una extraordinaria realidad, para el socialismo vasco, pero también para el socialismo español. Era un hombre que tenía actitudes decisivas, actitudes intelectuales, comportamientos coherentes, decisivos. Parece un guiño de la historia, pero creo que en el auditorio está Isabel Celá, la actual ministra de Educación, su mano derecha, su gran colaboradora. Bueno, alguna significación tiene que tener esa presencia de una socialista vasca como Isabel Celá en el gobierno, con lo que hoy estamos recordando. Recordamos a ese Fernando Buesa que hizo la tarea titánica que valoramos ahora, después de muchos años, que consistió en incorporar al sistema público de educación a las ikastolas, en medio de una gran incomprensión en aquel momento de sectores muy amplios en el País Vasco, y que ahora reconocen que aquella política de integración fue de conciliación, fue justa, fue equilibradora y fue cohesiva. Creo que aquella fue una labor muy importante como gestor. Fue un gran parlamentario, ya se ha recordado aquí y lo ha hecho Antonio. Y fue un parlamentario muy, muy coherente. Una de las frases que se ha recogido en el libro, la tengo aquí subrayada, es esta: la cabeza más brillante del Partido Socialista de Euskadi y la voz más coherentemente crítica con el nacionalismo en general. Esto lo escribió Ramón Zayo, uno de los teóricos del Tercer Espacio y además asesor del Lehendakari Ibarretxe. Yo creo que sintetiza perfectamente la significación en la política vasca de Fernando Buesa. Y quiero terminar, porque quiero ser también muy breve, con algo que es preciso destacar: el estilo. El estilo de Fernando Buesa. El hombre es el estilo, se ha dicho. Pues en este caso fue la elegancia intelectual y moral de Fernando Buesa. Fernando Buesa fue un hombre elegante en lo moral y en lo intelectual, y por lo tanto en lo político. Acreditó esa decencia profunda de la política y de los políticos que la practican con esa actitud. Esa decencia que es una especie de característica a veces extraña en ese juego de poder que ha explicado Antonio Rivera.
Es verdad que él estaba en la lucha por el poder, por la hegemonía, pero lo hacía con esa enorme decencia de buscar objetivos de integración. Nati, si te sirve para algo este testimonio que estoy haciendo emocionadamente, un bilbaíno, un vasco trasterrado, que le gustaría estar allí, que no puedo estar allí viviendo porque mi regreso ya me ha anclado en Madrid, pero que sigo siendo un bilbaíno y un vasco de corazón. Si te vale mi testimonio, quiero decirte que tú, con tu silencio, con tu sobriedad, tus hijos, tu fundación, seguís el estilo de elegancia cívica, ética, ciudadana de Fernando Buesa. Y cada vez que tú, con las palabras que has pronunciado, o tu hija Sara, que aparecerá en una serie que he tenido, digamos, la satisfacción de poder dirigir y en la que ella aparece y que recuerda tanto a su padre, donde no habéis perdido la sonrisa, donde no habéis cargado las palabras con metralla, esa actitud de saber perdonar, de saber reencontrarse, de buscar el bien común y de seguir allí en el escenario de los hechos, os enaltece. Yo quiero felicitar, por supuesto, a la Fundación Buesa y a la Fundación Rubial por esta iniciativa editorial. Quiero felicitar a mi muy estimado Antonio Rivera, al que incorporé yo al correo en aquellos años 90, creo recordar, y Eduardo Mateo, que es un hombre que dice no conoció a Fernando Buesa, pues, pero yo creo que lo has captado extraordinariamente. Has citado, Eduardo, a dos periodistas muy queridos para mí, colaboradores míos, que conocían y que trataron muchísimo a Fernando Buesa, Juanjo Corcuera y Emilio Alfaro. Bueno, pues en aquella época, Fernando Buesa tenía una representación, digamos, política y simbólica extraordinaria. Yo me acerqué, estando ya en Madrid, me acerqué a Vitoria como un ciudadano más a rendirle homenaje. Ahora el destino ha querido que habéis tenido la generosidad de invitarme a este acto. Os lo agradezco de corazón porque me sirve para decirle a Nati y a sus hijos que como vasco, que como español, que como ciudadano, que como demócrata, estamos en deuda permanente con Fernando Buesa, pero que estamos también en deuda, Nati, contigo y con tus hijos. Gracias, Antonio. Gracias, Eduardo, por este esfuerzo. Gracias, Eider. Muchas gracias por la labor que estáis haciendo. Somos miles y miles y miles y miles de vascos trasterrados que agradecemos con una profundidad que quizás no alcancéis a imaginar que se produzcan estas iniciativas. Os envío a todos un abrazo, también a los asistentes al acto, sean de donde sean, y quiero hacer una manifestación que quizás os sorprenda, pero que necesito hacerla por razones emocionales. Al mismo tiempo que te abrazo, Nati, virtualmente, quiero abrazar también al Lehendakari Urkullu. Quiero decirle que es nuestro Lehendakari. Que no importa del partido, que sea del Partido Nacionalista. Que se anime a recorrer
el tramo de historia que nos queda, que nos conduzca por esa catarsis moral que todavía necesitamos. Todavía tenemos una opresión en el pecho. Necesitamos hablarnos, necesitamos escribirnos, necesitamos abrazarnos. La sociedad vasca todavía no está definitivamente reconciliada. Lehendakari, si estás ahí, que creo que estás ahí, sabes que todo lo que vaya en esa dirección, no solamente los vascos que están en Euskadi, sino los que estamos en otras comunidades, que seguimos atentamente la vida política, la vida social, económica, cultural de Euskadi, te vamos a apoyar. No nos importa nada del partido que seas, no nos importa las políticas contingentes o sectoriales, nos importa que nos conduzcas por el camino de una política de reconciliación y de reencuentro. Os doy sinceramente las gracias por esta invitación, os felicito por esta iniciativa. Nati, recibe, insisto, mi abrazo y creo que el de miles y miles de vascos que se sienten representados por eso que acabo de subrayar. El estilo de Fernando, que tú continúas y que tus hijos también continúan y que es un orgullo para todos los que le conocimos. Muchas gracias. Antonio, después de estas palabras tan emotivas que has expresado, te agradezco de corazón ese análisis que has hecho, esa definición de Fernando que comparto totalmente como hombre elegante en lo moral y lo político. Y sí, efectivamente, Lehendakari Urkullu está aquí y estoy segura que también recogerá los deseos que has manifestado y que son deseos de muchos vascos. Muchas gracias. Espero que la próxima vez nos podamos conocer personalmente y darnos un abrazo ya sin el COVID y mucho más ahora que parece que somos familia. Muchas gracias. Gracias a ti, Nati. Gracias. Bueno, pues vamos a terminar este acto. Os doy las gracias a todos por acudir, por acompañarnos y por respetar las normas. Y hasta la próxima vez. Gracias a todos.